Buenas tardes, amigos. Aquí estoy una semana más para acercarles la actualidad deportiva del pasado fin de semana. Un fin de que no nos deja muy buenos resultados para los equipos de nuestra ciudad, ya que el Cáceres 2016 Basket perdió en casa frente al Mallorca por 82-85 y el cacereño empató sin goles en Cuenca ante un conquense que fue algo superior a los de Ángel Marcos. Empezamos con el baloncesto. El Cáceres 2016 Basket jugó un partido muy irregular en el Multiusos el domingo por la mañana. A ratos parecía que el equipo podía ganar el encuentro, pero cuando se acercaba en el marcador, el equipo balear se sacudía con abultados parciales. ¿La causa de la derrota? Partido lo perdemos porque no defendemos. Evidentemente nuestro trabajo defensivo es muy, 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 muy blando, inexistente en algunos momentos. Aparte de la mala actuación defensiva de nuestros hombres, cabe destacar también el bajo porcentaje en tiros libres, un famélico 67%, unido al ridículo 15% en tiros de tres. Un dato curioso es que el Cáceres consiguió 29 puntos más de valoración que su adversario y aún así acabó perdiendo el partido. Lectura, nuestro uno contra uno es inexistente. Hay jugadores que no quieren trabajar el uno contra uno. Aranzana volvió a hacer un llamamiento al trabajo y al compromiso de todos los jugadores y dejó bien claro que el LEF Oro es una competición muy dura, en la que si recibes 80 puntos todos los días, normalmente acabas perdiendo. Por eso hizo hincapié en la necesidad de sufrimiento para conseguir victorias. Para ganar un partido hay que sufrir en el campo, y este equipo no sufre. Este equipo va, se deja llevar, el día que las metemos jugamos bien y ganamos, y el día que no las metemos, pues perdemos 20. El Cáceres 2016 Basket necesita más que nunca el apoyo de su público. Por eso, desde aquí, queremos hacer un llamamiento a toda la ciudad para que esté al lado de su equipo, un conjunto que está en la cima del deporte extremeño y que milita en una categoría que ofrece, sin ninguna duda, uno de los mejores espectáculos deportivos que se pueden ver en Extremadura.